El presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro para sacar adelante al país. En el norte, en el centro y en el sur. Está muy atento con cumplir sus promesas antes que culmine su periodo de gobierno. Actualmente, el gobierno de México restituye tierras, territorio y agua a la tribu Yaqui en el estado de Sonora, haciendo realidad los derechos inalienables y reclamos históricos por los que tanto tiempo han luchado. Los decretos fueron firmados el 28 de septiembre del 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el acto de petición de perdón al pueblo Yaqui por agravios cometidos en el pasado, que se realizó en Bicam, pueblo, primera cabecera de la tribu Yaqui en el estado de Sonora. Actualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador está trabajando en este plan de justicia Yaqui, entregándole a estos pueblos sus tierras de cultivo y pastoreo. Y recientemente el presidente autorizó la compra de cientos de cabezas de ganado para que estos pueblos originarios de Sonora vuelvan a tener lo que antes les arrebataron. De igual manera, se le está construyendo viviendas y edificios públicos en sus localidades. Nunca se había visto este tipo de apoyos al pueblo Yaqui en Sonora. El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en la conferencia mañanera que cumplirá con todo lo acordado con estos pueblos originarios antes que termine su periodo de gobierno. Por ejemplo, en el caso de el plan de justicia Yaqui, aquí está, puede ser que nos comente cuántas hectáreas se van a entregar a los pueblos yaquis adicionales. Bueno, ya se entregaron 30 mil, faltan estas 11 mil, ¿verdad? Están pendientes. Adelfo Regino también tiene la información. Luego, no se ha informado, pero se entregaron recursos para la adquisición, como de 2.000 o 3.000 reses, cabezas de ganado, bovino, también para el pueblo yaqui, porque se compraron las tierras para devolverles lo que les pertenecía y había ganado, y también se les adquirió el ganado. En el agua, este mes que viene, febrero, ya estoy yo pensando que estamos en febrero, a finales vamos a inaugurar el acueducto de los pueblos yaquis. Ese es el compromiso. Como en junio, julio a más tardar, inauguramos el nuevo distrito de riego y la rehabilitación del distrito antiguo, en el caso de los pueblos yaquis, del plan de justicia a los pueblos yaquis. Esto también incluye construcción de vivienda, que se ha hecho ya, y espacios urbanos, educación. Es un programa integral. En el caso de los ERIs también, ahí tenemos el compromiso de resolver el problema del agua. Ya se tiene el proyecto y es un acueducto también para llevarles el agua a los ERIs. Y dos caminos que tenemos que terminar
antes de concluir. ¿Ya se entregaron? 32.000 entregadas y 11.000 que son nuevas, en el caso de los yaquis. Entonces, con los seris lo mismo, ¿sí? Se va a concluir. Y así, con guarijíos. Guarijíos. Sí, se están terminando los caminos. En el plan de justicia en Cananea se ha avanzado también bastante. Vamos a ir pronto a hacer una evaluación de los alcances en agua, en salud, en pensiones.